este aumento de casos, al momento no se han registrado complicaciones en el sector turístico tras este incremento de casos positivos de COVID, pero también se está invitando a la ciudadanía a continuar con todas las medidas sanitarias. Por su parte, Susana Ramos, secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos aquí en Coahuila, señaló que al momento aún hay algunas restricciones en tema de aforos y alrededor de 1.400 empresas continúan con capacitaciones en el tema de higiene. Al momento no hay modificaciones en estas medidas sanitarias por la pandemia del COVID. Pues esperemos, traemos una proyección promedio estatal de un 55% en verano, que es muy bueno. Traemos los pueblos mágicos el 100% los fines de semana. Incluyen vendimias, incluyen otro tipo de eventos, porque viene reactivándose todo tipo de eventos deportivos, culturales, artísticos, de aventura. Viene Coahuila Mil, viene el Carbonazo la semana, esta misma semana, el fin de semana, vienen las ferias. Todos los eventos prácticamente de todo tipo ya empiezan a reactivarse con mayor fuerza. Entonces, un 55% en ocupación hotelera promedio en el verano consideramos que es bueno. El año pasado tuvimos un 51%. Sí, en los pueblos mágicos, sobre todo los fines de semana, es cuando ya tiene la ocupación hotelera prácticamente entre el 97 y el 100%. ¿Municipios más visitados? Municipios de más visitados, Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas y luego Arteaga, en ese orden. Bien, ahí queda el tema del COVID y cómo ha ido evolucionando y cómo hay que cuidarnos, hay que mantener todas las alertas, todas las medidas, por favor, para que no se nos contagie, se vaya a contagiar y está vacunado, pues es menor, según los estudios científicos de las vacunas, es menor la posibilidad de hospitalización o de fallecimiento.